Chichi. Niñita. Ay, pobrecita. Ay, chi. Pobrecita, pobrecita. Pobrecita, 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 pobrecita. Hai prisoffrito, poverina. Devi andare al bagno in giardino, piccolina. Poverina, poverina. Poverina, poverina, poverina. Poverina. Giocattolino. Dale. Ay, chiquita. Ay, pobrecita. Ay, 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 pobrecita.
todos, como cualquiera que hizo la cola y esperó su turno para votar. Pero en realidad no era uno más, no era como todos, no era como cualquiera, porque lo estaban esperando. El individuo tenía pedido de captura y ante la posibilidad de que se presentara con su documento al lugar de votación, la policía estaba atenta y se presentó nomás. Entonces, lo atraparon. Esto es una coordinación con las autoridades de mesa y cuando se presenta la persona con la colaboración de los fiscales, se identifica el individuo y se procede a la detención del mismo. Inclusive en este caso fue antes de que emita el voto. El detenido en este momento está en la dependencia porque hay que cumplimentar los recaudos legales. En este momento estamos comunicándonos con el juez que dispuso esta medida. Y el detenido se llama Juan José Basualdo, es argentino de 46 años, empleado. ¿Puso algún tipo de resistencia cuando llegaron los efectivos? No puso ninguna resistencia, pudo ser reducido sin ningún inconveniente y fue trasladado a la dependencia igualmente sin ningún problema. Una situación llamativa para el resto de la gente que estaba votando. Y sí, es una. Uno va a votar, imagínese que está en la fila y esta persona, por los problemas legales que tiene, tuvo que ser reducida por el personal policial y de acuerdo al protocolo de seguridad se le tienen que colocar las esposas. Así que resultó un poco sorpresivo para las personas que fueron a emitir el voto. No fue el único caso en Mar del Plata, hubo otros dos. En escuelas que también personas que estaban siendo buscadas por la justicia fueron detenidas cuando iban a votar. Y en todo el país, en todas las mesas del país, hubo 53 detenidos en esa misma condición, contando los tres de la ciudad de Mar del Plata. Hablamos de las quinielas nacional, provincia de Buenos Aires. Esto ocurrió en el primero de los sorteos del día. Nacional, primer premio, 7.412 le siguen, 1.379, 8.600. 6.985 y el quinto premio 8.469. Esperamos, primer premio nacional 7.412. En provincia, primer premio 6.598 le siguen 1.623, 1.076, 2.802 y el quinto premio 5.529. Esperamos en provincia, primer premio 6.598. Y en esta sesión de ayer, por primera vez, los menores de 16 años podían hacer uso de su derecho a votar. Muchos lo hicieron. En la Argentina representan el 1,9% del padrón. Muchos lo hicieron, pero otros prefieren esperar a octubre. Vamos a ver el informe. Entre los nuevos votantes hubo emoción y satisfacción por haber concurrido a las urnas. Afirmaron que estaban informados, ya que en sus hogares...
que alguien justamente le dijo a esta persona que usted tenía dinero guardado en su casa? No sé, no sé. Que yo no soy de conversar, yo tengo mi amiga esta que te digo, no soy de conversar así, de andar contando si tengo, si no tengo. Así que... A todo esto, Linda, usted me... Thank you.
Dani le gustó mucho. Uy, mirá, este es Rottweiler. Sí. Este es Rottweiler. ¿Tiene foto de perfil? ¿Sí? ¿Cómo se llama el perro? Fiona. ¿Cómo? Fiona. ¿Y esa no es la de Shrek? Diosa, es sí, una Fiona, hembra. ¿No es la novia de Shrek, del ogro? ¿Por eso se llama Fiona, por la película? Fiona. ¿Tiene foto de perfil? ¿Buena foto de perfil tiene de la perra? ¿Podés pedir la foto de perfil? Decile, foto de perfil, decile. Foto de perfil. A ver, la foto de perfil. ¡Oh, ah. Mira qué foto! ¡Mira cómo se abraza con el perro! En la playa, ¿hay algo más lindo de llevar un perro a la playa? No, es lo más lindo del mundo, por favor. ¡Ahí está! ¡Llamen a Fiona! ¡Llamen a Fiona! ¡Y ya se viene el juego nuevo! ¡Ya mirá se viene es el juego nuevo! ¡Espérate! Mirá. ¡Fiona se lleva la moto! ¡Tiene una perfecta línea! ¡Mirá cómo salta la perra! ¡Mirá! ¡Llama! ¡Vamos, Fiona! ¡Vamos! ¡Sí, Fiona! ¡Fiona! ¡Vamos! 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 Ah, dejó dos. Mirí si lo había tirado. Si es solamente que se pide un empuja fiel. Su ejecución es tan imposible como rastrear su llegada a la Argentina. Sería un buen invento de un libro de la conciencia. No, ahora. Sí, claro. Con 1.000 millones de dólares para dar una cosecha, ¿no? Fíjate vos, y un país que realmente había que destruir para implementar otro. Y enamorado de esta historia me di cuenta que la militancia y gremial empresarial tenía que pasar por ese lado, ayornándolo en los momentos que se vivían. Sí. Y por suerte, yo realmente tengo la posibilidad de estar en los programas, de estar participando, pero yo no sería absolutamente nadie, Claudia, siempre lo digo públicamente, sin Alberto Sellaro, sin Faraón, y sin Raúl Silvestre, y sin Inés Campbell, Virginia Liondi, Roberto Fermani, Meloni, Pedro Velaglio, todos los dirigentes. Uy, se me fue todo el día. Eva del Centro. Alicia. A los argentinos nos encanta tanto compartir que hablamos hasta de lo que no sabemos. Hablamos. Unos no es digamos, no tan nuevo, pero es lo último, vamos a decir. El clicker es un marcador de comportamientos. ¿Qué significa esto? Es una cajita con una laminilla que hace clic. Lo que voy a hacer es, primero, vamos a poner aquí una toalla, para que Uli, Thank you.
portero de al lado, le decimos al lado.